Buenos días, soy José Luis Rivera, responsable de Relaciones Internacionales de la Confederación Intersindical Galega. Les hablo desde Galicia y representando al grupo de trabajadores y trabajadoras. Agradecemos la invitación a este Congreso Bicentenario y mandamos un cordial saludo a toda la clase trabajadora de todo el mundo, al pueblo de Venezuela, a los pueblos de Latinoamérica y muy especialmente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, presente hoy en este evento. Les saludamos desde la humildad y el respeto, porque entendemos perfectamente toda su resistencia, historia de resistencia contra el colonialismo, y porque además vemos con gran interés los procesos de liberación que están viviendo sus pueblos, que han sido iniciados por Cuba, por Venezuela, y que ahora están también continuando otros países de Latinoamérica. Desde aquí, nosotros también entendemos por qué Galicia también ha padecido y padece el colonialismo. Ni la Unión Europea ni España nos dejan valernos por nosotros mismos, gobernarnos y ser capaces de gestionar todos nuestros recursos, que tenemos muchos, para poder salir adelante y evitar que nuestra gente tenga que emigrar a sus países, por cierto, que han sido muy bien acogidos allí, y por lo tanto pueden trabajar dignamente en nuestra tierra, sobre todo la gente joven que está teniendo que emigrar otra vez. Y España y Europa no son nadie para dar lecciones en este momento, pues España es cada vez un país más represor, más centralista, tiene presos políticos, mete en la cárcel a cantantes por ejercer la libertad de expresión, tiene un gran nivel de corrupción, empezando por la propia monarquía, una institución antidemocrática que se ha atrevido a mandar callar al comandante Chávez, mientras ahora está huida porque se le encontraron cuentas en Suiza. Y aún encima tenemos un gobierno ahora que, aunque se define como el gobierno más progresista de la historia, no tuvo inconveniente en ayudar a escapar a un golpista como Leopoldo López y lo ha acogido aquí, y también ha mandado recientemente a su ministra de Exteriores a meter la nariz donde no le llaman, en Cúcuta, ¿no? Y la Unión Europea pues tampoco es lo que era antiguamente, no es ese, ¿verdad?, ese adalid, ese paradigma de los derechos sociales y civiles, del estado de bienestar, y se ha convertido pues nada más que en una institución a disposición del gran capital, de las grandes corporaciones, muy enmarcada en el marco de la OTAN, con unas actitudes tremendamente imperialistas y que les lleva pues a reconocer presidentes autoproclamados como Guaidó o como la golpista Jeanine Áñez en Bolivia, mientras no se preocupó, por cierto, de lo que pasaba con Evo cuando le dieron el golpe, o con toda la población indígena que fue masacrada y asesinada. Lo peor de esto es que nos preocupa cómo la deriva que está teniendo también en la izquierda, una izquierda que está acomplejada mientras observa cómo está creciendo de manera peligrosa pues el fascismo en nuestros países, ¿no? Y esto también se transmite al terreno sindical. Algunas organizaciones sindicales se han caído en la trampa que les ha tendido el gran capital y se han adaptado a sus instituciones, cogiendo ese papel institucional, acogidas por el pacto social, y por lo tanto una actitud tremendamente sumisa con los postulados que precisamente estas instituciones y el capital quiere, cuando realmente lo que tenía que hacer era estar en la defensa de los derechos de la clase obrera y movilizar para realmente recuperar los derechos que ese propio capital, con la disculpa de las crisis, nos ha robado durante estos últimos años. No son tiempos de pactos, sino de recuperar los derechos que se nos han robado. Estas luchas, por lo tanto, que tenemos que hacer para recuperar estos derechos, debemos hacerlas a nivel local, pero también a nivel internacional. Por eso nosotros acogemos muy bien esta iniciativa, la iniciativa de constituir plataformas conjuntas a nivel internacional, como la PECOA, y de plataformas como de trabajadores y trabajadoras que trabajen solidariamente por cambiar ese modelo económico y social tan extendido del neoliberalismo y crear una sociedad de más igualitarias, democráticas y justas. Por eso consideramos que el encuentro celebrado el pasado 22 fue un verdadero éxito, donde han participado más de 300 delegados de 70 países, de los 5 continentes, representantes de más de 145 sindicatos, 70 movimientos y 29 partidos políticos vinculados a la clase obrera. Esperamos que esta plataforma se consolide y que pueda iniciar efectivamente una ruta de trabajo
en función ya de las primeras decisiones que ha tomado. En primer lugar, se ha decidido llevar a cabo para el mes de abril diversos encuentros regionales para afianzar la articulación de los trabajadores y trabajadoras y así definir una agenda en común a presentar el próximo día 3 de mayo en el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, sector trabajadores y trabajadoras. Y en segundo lugar, se ha acordado también constituir una red de formación y estudio que permita el intercambio de las alternativas socioproductivas y tecnológicas, reconociendo los saberes y las dinámicas organizativas y culturales del pueblo trabajador. Por lo tanto, nosotros nos sumamos a las palabras del señor Maduro cuando decía unir todo lo que se pueda unir también a nivel internacional y por eso colaboraremos con todas estas iniciativas. Como aquí decimos, un saludo y a loita continua. Un saludo. Bueno.